Réplica, tenga palabra, señora Soya. Gracias, presidenta. Bueno, como siempre, señora Prado, quedamos como estábamos. Claro que hay otras plazas, y eso ya dicen que se preguntamos por o global, las categorías, incluso en algún pleno, y nos consideramos que escaso en todas las categorías. Eso ya pregunto por esta específica, porque así no lo solicitaron los profesionales. No es trampa valorarlo en ese global para que usted pues, pueda hablar de otras categorías. Y, hombre, bienvenidos esa, las plazas de enfermería, de psiquiatría, porque, hombre, xa, de cando las especialidades. O sea, no puedo utilizar esto para intentar pues, distraer un poco atención. A realidad de que sacaron tres plazas, no sé, o señor Aboal de un dato de Europa que no es de Unión Europea. En la Unión Europea, no voy a discutir ahora, a cifra me da un poco mismo, pero usted utilizó para justificar que, bueno, como que no estábamos tan mal. En la Unión Europea son 18 psicólogos y psicólogas por cada 100.000 habitantes, no 2. Entonces, España, o conjunto, está peor que a Unión y Galicia, en específico, está ainda peor. Y a realidad de que, bueno, os colectivos de profesionales me daban en torno a 91 sergas. Ustedes dicen sobre 100, me vale también, seguramente o seu dato se sea o correcto, pero fíjese que son 100 para 2.700.000 habitantes en toda Galicia. Y que xa lle repetín eu que no hay atención, no hay salud mental en atención primaria, que hay hospitales de día psiquiátricos, ainda a día de hoy, sin psicólogos y psicólogas clínicos, Santiago de Ourense, por poner un ejemplo, que las unidades de continuidad de cuidados no contan con la figura de psicólogo o psicóloga clínico. En xeral, hay una deixadez en toda a saúde mental, pero usa lle dicen que no que a prevención primaria, secundaria y terciaria y o papel que aquí xogan os psicólogos y psicólogas clínicas, hay una deixadez total. Y no nos puede trasladar aquí, bastante bueno, significativo, que fale usted del funcionamiento integrado del tratamiento y da prevención de las drogodependencias, porque justamente vimos de reunirnos esta semana con esos profesionales que están pidiendo un grito de auxilio, porque siguen sin integrarse en ser y están teniendo que pedir desde fai moitos anos créditos bancarios para poder seguir pagando as nóminas que durante meses, en algunos casos de algunos centros, estuvieron sin cobrar. Y a verdad es que no es o mellor ejemplo para que vostede o poña aquí. Entendemos, pois, que vostede, damos por respostadas as preguntas, considera que ofertar tres plazas nunha oferta pública de emprego cando levamos dúas anteriores sin ninguna plaza ofertada é apto, é normal. Y por lo tanto, entendemos, pois, que a súa planificación en canto a saúde mental, que nos consideramos que non existe, é pois, realmente seguir co mesmo plan de medicalización e de abandono progresivo do que é a saúde mental, que é importantísima. Entendemos que esa é a resposta, non nos trasladou outra cousa maior. E entendemos Soya tamén que na segunda pregunta vostedes non van a rectificar e non van a ofrecer máis plazas neste sentido, e que podemos decirle a todos eses residentes de psicoloxía clínica que non van ter traballo, obviamente, e a todos os galegos e galegas que van seguir sen ter un servizo de psicoloxía, pois neste caso. Non me respostou vostede, e remato xa, a cuarta esta pregunta de por qué siguen ustedes mantendo concertos paralelos con entidades en troques de ofertar plazas públicas. Es decir, si ustedes entienden que la Consejería de Sanidad sigue teniendo cartos para financiar concertos con entidades sociales o con entidades privadas, ¿cale o motivo para que esos cartos no se adiquen también, en este caso, a xerar pues, plazas en una oferta pública de empleo? Podríamos hablar, o faremos en otra ocasión, da situación en xeral da saúde mental, o trasladaremos obviamente en outra comisión, pero pediría por favor que hoxe nos respostase no concreto destas plazas da psicoloxía clínica. Gracias, señora.